manden ahí, mi gente. Bueno, yo creo que este es el único canal que tiene un intro de un trompón. Menudo intro ese, mi gente. Bueno, bienvenidos a este nuevo video que se va a tratar sobre la continuación de la reproducción de los betas que compramos. Ya reproducimos el Fancy Koi. Ustedes van a ver la cría, cómo van a ver todo el proceso. Ustedes vieron en el otro video que les presenté que el agua tenía que echar un limo. Ustedes van a ver cómo se torna todo el entorno de esas crías. Mientras tanto, le voy a presentar otra reproducción, que son los betas Fancy, que ya de hecho el beta se nota rocatel, mi gente, está nítido el beta. Ustedes lo van a ver que él se está reproduciendo. Y le vamos a seguir dando el mismo procedimiento que le dimos a aquel. Quiero que sepan que cualquier mala decisión que tomemos en cuanto a unos alevines podría causar todo un fracaso. Siempre hay que tener paciencia, tener todo en mano antes de empezar a reproducir unos betas. Mientras tanto, le voy a presentar esa reproducción y todos los betas, cómo van. Así que vamos para allá. Bueno, y aquí están los alevines del Fancy Koi. Hay una gran cantidad de alevines. Le dije que hay alrededor de cientos y picos de crías. Si se fijan ahí, ya el limo empieza a invadir todo el acuario. No sé si ustedes notan de que todavía tiene dafnia. Le tiré una pequeñita cantidad de dafnia. Aún así la dafnia se mantiene. Se mantiene porque tiene de qué alimentarse. Ahí se puede apreciar. Así que vamos a presentarle las otras. Y aquí le voy a presentar unas crías muy interesantes, que son los alevines de la hembra Super Red y el beta Super Blue. Ya miren el tamaño que llevan, si ustedes se fijan. Entonces vamos a apreciar un poco en cuanto al color. Si ustedes se fijan, las crías empiezan a presentar un color que no es muy parecido al Super Red. Aún así, hay dos alevines que aparentan ser Super Red, porque los Super Red nacen así, sin mucho color. Estas crías presentan todas un color rojizo. No sé si se puede apreciar que presentan un color rojizo, pero el azul es un poquito más predominante en todas ellas. Ahí se puede apreciar de que el color rojo está muy presente, pero también tienen un azul. Me da a decir de que el macho dominó más que la hembra. En cuanto a los beta Super Red, no tienen ese porte de un beta Super Red. Ahí se puede apreciar también una cría verde. Más adelante vamos a seguir dando seguimiento, porque de verdad que son bien interesantes. Y aquí está la nueva raza de betas Super Red. Si ustedes se fijan, es una gran cantidad. Nunca hubiese sacado una gran cantidad de beta Super Red como la que me sacó este beta. Es una gran cantidad, miren, es por todos los lados que hay alevines. Ya llevan un buen tamaño, ahora sí realmente se pueden apreciar. Los alevines cuando nacen carecen de color, por lo tanto es muy difícil poder apreciarla con una cámara. Pero ya miren cómo se pueden ver. Recuerden que en el otro video se apreciaban muy pocas, pero ya miren cómo van. Esto es una nueva línea de betas Super Red. Pronto le vamos a hacer el traslado. Entonces vamos a apreciar un poco el color que han desarrollado los Krontai. Miren, es una cantidad inmensa. Si ustedes se fijan ahí, ya de hecho estos Krontai empiezan a presentar el color. Se ve que va a ser un color muy intenso. Si ustedes se fijan, los alevines se ven bastante saludables. Hay crías negras, crías de todos los colores hay aquí. Y es a pesar de eso, de una sola camada. Miren todo lo que pueden variar. De verdad que este experimento me sorprendió al encantar el padre con la hija. Bueno, y aquí está la pareja de betas Fancy que vamos a reproducir. Todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer por turno. Más adelante vamos a reproducir los betas Super Black, pero todo despacio, mi gente. Si ustedes se fijan, esta pareja de betas Fancy se nota mucho más fuerte que el día que yo los compré. Esto es muy importante, alimentar sus betas bien antes de una reproducción. Tomé todo un procedimiento de una alimentación de hígado con complejo B, larvas de mosquito, dafnia, etc. Ahí se puede notar de que la hembra está full de huevos, lo que me garantiza de que habrá una gran cantidad de alevines. Así que
ahí se están enamorando. Entonces vamos a ver ya los huevos saliendo de la hembra. Bueno, ya empezó la hembra a desovar. Si ustedes se fijan, ahí se pueden ver los huevos que están cayendo. Mire la hembra. La hembra siempre se desmaya y empieza a liberar todos los huevos. Si ustedes se fijan ahí, ese fancy quizá ustedes no puedan apreciar realmente el color que ese beta tenía. Los fancy son betas que suelen cambiar su color dependiendo de la alimentación. Pero a este beta se le ve que tenía el blanco muy predominante, pero ahora está predominando más el color azul. Aún así, es sorprendente la variedad de colores y formas que pueden dar los betas fancy. Por eso es que quise reproducir este tipo de betas. Ya empezó a colocar los huevos ahí. Ahí se pueden ver. Mírenlo ahí. Es un beta con una cola bastante hermosa, si ustedes se fijan ahí. Así que vamos a ver los betas, los blue, ligados con Super Red, que le presenté una botellita, pero no le presenté toda la gran cantidad que hay realmente en esa ponchera. Así que vamos allá. Y aquí están. Si ustedes se fijan, ya esos alevines están bastante grandes. Han crecido bastante rápido. Miren qué gran cantidad de alevines hay. Aparecen dos o tres betas que son directamente Super Red, pero miren cómo van. Pronto le haré también el cambio de agua. Bueno, y antes de finalizar el video, le voy a presentar los placá. Miren cómo van, observen. Ya miren. Ahí se pueden ver ya que llevan un buen ritmo. Están grandísimos esos alevines. Ya merecen también un cambio de agua. Así que vamos a introducirlo por otro lado para que ustedes vean. Miren. No los he movido de aquí y ya miren cómo se van. Ya ustedes saben, mi gente. Denle like y suscríbanse.